ningún tipo de problema. Como ocurre en estas fechas, sale a la calle para mostrar alegría, buen humor, ritmo, y les decimos además que mucha de la gente que está desfilando hoy en este coso no ha dormido. No ha dormido porque a las 11 de la mañana, lo podemos atestiguar, estaban en la Plaza de España el baile en todo ritmo. Estaba la gente como si se hubiera acabado de levantar. Llevaban toda la noche en plena salsa. En este caso que tenemos aquí, ya lo hemos identificado, es la murga Los Mamelones. La murga Los Mamelones, que es la cantera de una murga adulta, que son los mamelucos, otros triunfadores este año, que junto con la murga infantil, que tendremos ocasión de lágrimas y lloros. Ahí tenemos a un jovencísimo director intentando coordinar a estos 40 jóvenes componentes y futura cantera de los mamelucos. Que están ahí haciendo las delicias de la gente. La verdad que al principio comentábamos que había una serie de orden que nos habían dado, que habíamos cogido esta misma hasta mañana, porque la comisión de fiesta hasta último momento tampoco lo sabía, pero ese orden tampoco se está respetando. Con lo cual vamos a intentar de cualquier forma ir averiguando por los disfraces y por lo que conocemos del carnaval, de los concursos, quiénes van saliendo y lo que nos pueden ofrecer las cámaras. De todas formas, ya les advierto de antemano que intentar mantener aquí un orden e identificar es algo bastante difícil, bastante dificultoso, pero lo vamos a intentar. Vaya, me comunican por los cascos el realizador, don Enrique Grela, de este coso, que ha habido un pequeño fallo de sonido y que toda la actuación de los cariocas apenas se ha podido escuchar por las pantallas por televisión. Realmente una lástima, porque como decíamos al principio, era la gran comparsa triunfadora de este año del carnaval. 22 años participando.